Pues sí, Edu, ya nos hemos bajado y estamos en uno de los simuladores que tiene Adventia, pero para que nos explique dónde estamos, porque es, Alfredo, una réplica total de lo que es una cabina real de un avión. Sí, en este caso es un Airbus 320. Este es el último paso que tienen nuestros alumnos para antes de acceder a compañía, que es el llamado curso MCC. En él los entrenamos para saber operar en condiciones en cabinas politripuladas. Para es un paso previo, ¿no?, que tienen los chicos antes de salir a volar. A hablar. Ahora vamos a ver un despegue de la pista 36 derecha de Madrid y vamos a ver un poco cómo es el proceso de que llevan lo que estamos entrenando con ellos para el tema de la operación politripulada. Pues si te parece, vamos a dejar pasar a mi compañero para que no pierda detalle de lo que vamos a ver ahora mismo. Explícanos, Alfredo, ¿qué estamos viendo? Pues ahora estamos en la cabecera de la pista y los dos se están preparando para iniciar el despegue. Decías que estábamos en Madrid. Estamos en Madrid, en la pista 36 derecha y en operación nocturna en estos momentos. ¿Qué es lo más complicado, lo más difícil de gestionar, por ejemplo, en este caso, un despegue que vamos a ver ahora mismo? Bueno, pues el despegue, ellos están acostumbrados en su fase inicial a volar solos y ahora los estamos enseñando a volar en operación politripulada, es decir, va un comandante y un segundo, y los dos tienen unas funciones asignadas y tienen que compenetrarse entre ellos para resolver las situaciones. A mí me gusta decirle a nuestros espectadores que ellos quizás no lo puedan sentir, pero bueno, sí, por ese movimiento de la cámara, pero es que es totalmente real lo que sentimos cuando despegamos en un vuelo, Alfredo. Sí, efectivamente, además este simulador es uno de los últimos que hay en el mercado, que lo ha comprado Adventia para darles una mejor formación a sus alumnos. Como ves, tiene también una plataforma móvil y simulamos todo tipo de escenas, de escenarios durante el vuelo. Podemos poner turbulencia, podemos poner engelamiento, podemos fallarles un motor, es decir, tenemos cubiertas todas las posibilidades para el entrenamiento. Ahora ya hemos despegado, ya estamos en el aire y me imagino que ahora lo que hacéis es hacer un vuelo como podríais hacer normal, ¿no? Un recorrido. Sí, efectivamente, pasamos por todas las etapas del vuelo con sus procedimientos y como si fuera, o sea, realmente tenemos casi un grado de diferencia con una cabina de un Airbus real. Pues Alfredo, ahora que ya hemos pasado a lo peor, ¿no?, que se suele decir que lo peor es el despegue y el aterrizaje, voy a preguntarle a tus alumnos cómo ha ido ese despegue. Voy a pasar por aquí a interrumpiros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha ido ese despegue? Que yo tengo que decir que ha sido real, como si estuviéramos saliendo ahora mismo de barajas. Sí, realmente la simulación es muy similar a lo que sería un Airbus 320 de verdad. Hemos hecho un despegue estándar, entonces, según lo que nos han enseñado, y para nosotros esta es una experiencia distinta a lo que estamos habituados, es un paso a cabinas multitripuladas y es una experiencia muy, muy especial, sin lugar a dudas. ¿Estáis en último año ya, no? Correcto, exactamente, porque sobre todo lo que solemos hacer aquí en esta última fase de MCC es aprender a coordinarnos entre nosotros dos, ya que el vuelo que solemos hacer en la escuela es más individual y esta última fase empezamos a coordinarnos entre nosotros. Oye, ¿cuál es el destino? Pues vamos a hacer para Asturias posterior y es un vuelo, pues es de entrenamiento principalmente. Entonces, pues bueno, principalmente vemos cómo funcionan las distintas fases de vuelo y cómo adaptarlas, pues como estaba diciendo mi compañero, a politripulado. Pues muchísimas gracias y buen vuelo. Y yo, Edu, me quedo con ellos que dicen que me llevan a Asturias.